Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Seguridad y Sociedad por Canal 22, por supuesto, el canal donde se dicen cosas que muchos callan. Y fieles a esta política institucional, este programa hoy va a tratar un tema álgido, ríspido. Los temas de seguridad y sociedad siempre son una cuestión que es urticante. Y como seguridad es sinónimo de solidaridad, sin solidaridad no se puede hacer una buena seguridad. Se puede haber una seguridad unilateral, de arriba hacia abajo, del Estado hacia la sociedad, pero si no hay un ida y vuelta, esto fracasa. Y para hablar de estos temas, lo tenemos de invitado nuevamente al ciclo a Felipe Rodríguez, un especialista en seguridad urbana, escuchado, connotado y que consistente en sus decires, por supuesto. Así que bienvenido, Felipe. Gracias, muy amable por la invitación. Siempre es un honor participar del programa. Un gusto, un placer. Y vamos al meollo de la cuestión. Este tema de organizarse, que en otros países también se utiliza, pero de distintas maneras, la sociedad lo toma a veces o no lo toma, porque entienden que el Estado debe proveer tres cosas: salud, educación y seguridad. Y esto es cierto. Pero en el mientras tanto, la sociedad también debe organizarse para ayudar al Estado, a que el Estado la ayude a ella. Y es allí donde existen distintas formas de organizaciones: ONGs, foros, grupos de vecinos autoconvocados, que en este momento están desarrollándose con diversa suerte. Algunos con mucha suerte, algunos muy organizados, otros un poquito menos organizados, algunos bien dirigidos en un sentido positivo, otros en un sentido negativo, atacan al Estado y realmente no se logra un progreso con esa postura, creo yo personalmente. Me gustaría, para empezar, tu opinión. Bueno, este es un tema fundamental, que es la participación ciudadana en estos hechos que son tan importantes y trascendentes en el momento que estamos viviendo. Desde hace décadas ya se empieza a ver una participación del ciudadano, del habitante común, con los referentes, con aquellos que tienen el poder de decisión. Se ha salido de esos lugares estancos donde solo se recibía la impronta, la organización estatal, sin participación de las necesidades específicas del habitante común. Y a raíz de eso hubo fallas por los cambios sociales, culturales, de siglo incluso. Y a raíz de ello se necesita una participación de la comunidad en todo su conjunto, para llegar a un mejor logro, que es el fin común, que es la seguridad. No digo total, porque es imposible una seguridad total, una seguridad con riesgo cero, porque siempre hay un margen de que es imposible manejar esos eventos. Pero sí la posibilidad de vivir en una sociedad, no digo en un mundo mejor, pero en una convivencia entre vecinos mucho mejor, ¿no? Y tratar de controlar el delito. En un momento se hablaba siempre de combatir el delito, como un combate, como una batalla donde uno gana y uno pierde. Lamentablemente, bueno, esto hace de que no es así, lamentablemente no es así, es una guerra constante. Quizás haya algún armisticio. Un armisticio se le dice una pausa en la guerra, o que nosotros sintamos un poco de paz. Pero la confrontación siempre está vigente, sencillamente porque hay gente que quiere adquirir lo que uno tiene por métodos no santos, ¿no? O con Bueno, ahí violencia, o están. con algún ardid, o con fraudes, o lo que fuere. Es la Sí, sociedad y del además siglo ahí están XXI compleja. las distintas formas en que se organizan estos conjuntos vecinales. Hay un protocolo de organización que da resultado, que de hecho en este momento estoy siguiendo un proceso de ese tipo en una ciudad intermedia del interior, en donde los vecinos se van organizando
un poco los ponchazos, con más buena voluntad. Pero, por ejemplo, lo primero es agruparse, lo primero es qué hacen las tropas en terreno, agruparse y Exactamente. formar una especie de muralla, digamos, de alguna manera a través de una serie de cuestiones que ahora vamos a ver contigo, tecnológicas, y luego comienzan un protocolo de actuación, una primera reunión donde se Seguro. conocen, es importante conocer al vecino, y luego implementar prácticas. Y las prácticas van desde la petición y el reproche a la publicación o visibilización de los actos que están ocurriendo, a los protocolos internos de seguridad que puedan llegar a tomar los propios vecinos, ¿verdad? Claro, perfecto, hasta ahí perfecto. Pero estas organizaciones tienen que tener bien en claro que no son independientes, independientes en el sentido de toma de decisiones. Ellos tienen que tener una participación con el organismo municipal, vecinal o lo que fuere, porque si no, o sea, se producen hechos que son terribles, no donde hay justicia por mano propia. Y acá vamos a ver una foto que es real, que pasó en la ciudad de Tucumán, de San Miguel de Tucumán, donde la gente, de alguna manera, sin participación gubernamental, sin participación del municipio, sin foros, sin nada vecinal, salieron a la calle a armarse de una manera para que sean oídos y para directamente tomar justicia por mano propia, lo cual hace que sea un gran error, un gran horror. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Estas rondas campesinas terminan con gente procesada que era víctima y se transforma en victimario. Esto lo Exactamente. hemos visto también en el Gran Buenos Aires, lo has visto vos, con los linchamientos, ¿no? Estas detenciones cívicas que se transforman en un linchamiento posterior del ladrón. Así que hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo decir lo Me la mismo? dejaste picando, tecnología, tecnología aplicada a las organizaciones vecinales. ¿Qué me podés decir de esto? Bueno, es fundamental. Es fundamental. No podemos estar sin los avances tecnológicos. No podemos estar sin la inteligencia artificial. Es decir, se puede estar, pero podemos estar mucho mejor. Es fundamental estar conectados por medio de la tecnología. En este caso, en las ciudades chicas, también como comentaste en la problemática recién, los vecinos mínimo tienen que tener un grupo de WhatsApp, no solo para saber qué día se van a juntar ni cómo, ¿sí? Sino también para subir tips sobre prevención, tips sobre formas de actuar y tips sobre cómo manejarse, ¿no? Y el tema del conocimiento, de saber todos los trámites, entre comillas, legales o las peticiones que se hacen a los municipios, a las organizaciones, el resultado, y así poder determinar cuáles son los pasos a seguir. Mínimo un grupo de WhatsApp. Si es de Telegram, mucho mejor, pero bueno, WhatsApp lo tienen casi todos. Y después, bueno, hay cosas que están empezando a surgir en algunos barrios, que son el tema de los tótems, ¿no? Donde hay algún botón antipánico, donde uno lo puede accionar, y al accionar este botón hace, bueno, de que haya una comunicación con el grupo municipal o quien fuere. Acá Ahí donde veo todavía, detrás tuyo, acá tenemos varios tótems. claro, son unos tótems, ¿no? Que son unos modelos que son paradas de colectivos, unas paradas de colectivos donde ustedes pueden ver los números de los colectivos. Después hay una especie de lo que se llama en informática chupete, que vendría a ser arriba en la parte superior, que es el signo donde uno puede de lo lejos divisar que está el tótem, ¿no? Después hay una cámara donde pueden tener comunicación con la persona que está monitoreando en ese momento, donde tienen video y audio. Y un detalle no menor, que también usted puede cargar la SUBE, donde quizás uno llega y tiene la carga y se da cuenta que no tiene, ahí puede cargar, ¿no? Por medio de una transacción por medio celular.
Así que estos son los últimos modelos que se, de alguna manera que se requieren y no son tan onerosos como la gente de alguna manera cree, ¿no? Después tenemos acá Ahí tenemos también, otro. sí, otros tótems que están en una plaza o en un lugar público donde los chicos pueden llegar a jugar y la madre puede tener algún tipo de necesidad, o una pareja, o lo que fuera, o familiar, o cualquier transeúnte se acerca al tótem, presiona y tiene, pues, tiene comunicación directa con el centro de monitoreo. Entonces uno está, ya dispone de ambulancia, ya dispone de patrullero o de asistencia comunitaria, lo que fuere, sencillamente apretando un botón. Es toda la pauta de que a veces uno sale sin celular o sale sin comunicación o no tiene datos o lo que fuere. Y bueno, esto ayuda muchísimo, ¿no? Está muy Muchísimo. bueno. Después tenemos acá también otro que es otra parada de colectivo, donde en una esquina donde se puede ver también, donde no solo está el tótem, sino están las instrucciones porque no todo el mundo sabe cómo manejarse. Entonces, de ese lado, tenemos esa posibilidad de que se instruya a la persona, bueno, que ignore algún que otro dato, quizás algún adolescente, un niño que no esté al tanto, pero de una manera si sabe leer, bueno, puede manejarse tranquilamente sobre esa temática. Mirá qué interesante, ¿no? Me encantó porque además nos queda también pendiente la televigilancia en vía pública, ¿verdad? Ese es otro tema que es muy importante, que están usando los barrios. No, en las cuadras donde hay una especie de alarma vecinal, más que nada. Eso se está usando mucho, el alarma vecinal, donde todos están conectados por medio de un WhatsApp y ante cualquier situación, casi siempre se ingresan los vehículos en el mismo horario, ¿no? Durante la semana o de noche, cuando se sale y siempre hay un vecino mirando o lo que fuere, y de esta manera la alarma vecinal ayuda a disuadir al delincuente de lo que está sucediendo. Y acá podemos ver una alarma, ¿no? Que es, quizás la gente en la ciudad desconozca este elemento porque no se usa por, bueno, por la urbe capitalina no hay, pero en el Gran Buenos Aires es muy común, ustedes pueden ver en rojo donde está puesta la alarma vecinal, ¿no? Entonces, ahí ya Exacto. tenemos un indicio para por como disuasivo, una alarma, ustedes fíjense que a los costados hay luces, se prende la luz en el caso que sea nocturno, y abajo, en la parte inferior, hay como una baliza celeste. Eso hace que cualquiera pueda visualizar en la esquina o desde lejos que está sonando una alarma, incluso para el mismo personal policial, que está en patrullero o algo, es realmente extremadamente importante, que se está usando bastante. Sí, se está usando bastante, inclusive más te digo, voy a hacer una acotación georreferenciada. Vos sabés que yo tengo dos patrias, pero mi patria chica es Tandil, y justamente acaban de colocar en una esquina uno de estos tipos de parecido a la alarma vecinal. Por ahora es cámara, pero es muy, muy parecido a una de las fotos, a la última foto que vos pusiste. Así que Perfecto. creo que el futuro de la alarma vecinal, que ha dado tan buen resultado en el Gran Buenos Aires, es bastante promisorio. Y si no lo pone el Estado municipal, bueno, lo puede poner el vecino organizado, el vecino autoconvocado, tiene un costo de instalación muy, muy menor. Hay algunas otras aplicaciones también que se pueden usar, me dicen, la aplicación Centinela y otras que uno desde el propio celular puede llegar a pedir auxilio ante una situación, ¿verdad? Sí, eso se está trabajando mucho en las empresas privadas, donde dan una aplicación, ¿no? Y donde uno toca un botón y automáticamente se da comunicación del lugar donde uno está y de la necesidad que tenga, ¿no? Puede ser ambulancia o personal policial. Por eso, como estamos hablando anteriormente, la tecnología es fundamental hoy en día en el aspecto de la seguridad, ¿no?
y siempre un cartel es disuasivo. Yo sé que es un poco antiguo, pero los carteles siempre son disuasivos porque, bueno, uno tiene que demostrar de que está concientizado de que tenemos que brindarnos a nosotros mismos, a nuestros vecinos, a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, seguridad. Bueno, acá unos Ahí. cartelitos más o menos, donde ahí también, ahí se puede ver, no salió muy bien, pero dice botón de pánico, alarma conectada, WhatsApp, hay una gorra de un policía, una sirena, una baliza con sirena, también zona vigilada, alarma vecinal, como para de alguna manera haya una forma de saber de que uno está atento y vigilante a toda esta problemática que nos angustia Vos no sabés uno que solo, esto. sino a los niños, a los menores. Yo sé que se están haciendo muchas cosas por parte del gobierno también. Un ejemplo que ya hemos hablado sobre los senderos escolares, ¿no? Donde Los senderos seguros. se ponen, cuando no hay policías, mandan un agente de tránsito como para que haga una presencia. También hay carteles donde se diseña, que están en la vía pública, en los lugares donde hay también los senderos que son seguros o tienden a ser seguros. Se han dado calcomanías, se ha hablado con los comerciantes por si algún niño tiene algún problema, como para que pueda solicitar emergencia, que el comerciante sepa que tiene que llamar al 911, ¿no? Estar presente, la presencia de un adulto. Bueno, es importante todo eso. Acá vemos el personal de tránsito y vemos un cartel de senderos escolares donde se dice más o menos cuál es el camino que después de un estudio se dieron de que los chicos transitan más por esas arterias de la vía pública. Así que es Exacto. muy importante también. Te digo algo más, Felipe. Vos mencionaste algo recién que me quedó como pregunta de desarrollo, digamos, ¿no? ¿Qué es, cuál es la política a seguir dentro de un foro vecinal de seguridad? Porque tenemos todo tipo de idiosincrasias. Está quien tiene un carácter lábil, está quien realmente es conciliador. Y me refiero concretamente a la relación, tan difícil relación amor-odio que tenemos con quienes hemos portado el uniforme azul, tanto vos como yo, la policía. Esta institución tan poco comprendida muchas veces y tan denostada muchas veces, que tiene que hacer frente con carencias logísticas en muchas jurisdicciones, con falta de nafta, en fin. Con falta de apoyo judicial también, con la calesita judicial que escupe delincuentes antes de que el patrullero vuelva a irse de la fiscalía de que se trate. Esta cuestión de la relación con la policía, yo siempre sugiero que sea múltiple, es decir, no unilateral. Cuando somos una junta de vecinos autoconvocados, tenemos mucho más poder políticamente hablando, molestamos, si se quiere, políticamente hablando, porque, bueno, los medios nos van a escuchar si somos la junta vecinal. Si somos Juan Pérez que se queja, probablemente no pasemos de la puerta de un canal, ¿no? O nunca vaya un movilero a hacer una nota. Pero la relación con la policía me parece que tiene que ser de una suerte de hermanamiento. Es decir, verlos por dentro. Yo siempre soy de la política de la acción cívica, creo que vos coincidís conmigo filosóficamente. La policía tiene que ser de puertas abiertas, y de alguna manera tener una visualización o visibilidad importante que le permita justamente avanzar con esta relación con la comunidad. Y mucho tiene que ver el hecho de la disuasión, el patrullaje, el estar en las necesidades e inclusive en algún momento participar activamente de las reuniones de las juntas vecinales de seguridad. Cuando la junta esté creada, digamos, hacer participar y de alguna manera hacer un constat también, ¿no? Es decir, bueno, en tanto tiempo, ¿qué pasó?
Bueno, en tanto tiempo detuvimos tres delincuentes, hicimos poner al municipio cinco cámaras. El municipio no va a querer quedar afuera y va a poner sus litros de nafta. Y de repente todo este combo me parece que va a ser bastante bueno, ¿no? Sí, perdón, una de las cosas que tiene que tener bien en claro el foro vecinal, que son fuentes de protesta, no una fuente de quejas, de propuestas, no una fuente de quejas. Es decir, está la queja, pero demos queja y demos alguna propuesta de solución en el caso de que no haya una idea brillante por medio de la otra parte gubernamental con sus respuestas, ¿no? Entonces, demos alguna propuesta. Porque cada barrio o cada zona tiene una cultura y una lógica totalmente diferente, y quizás el funcionario que vive en otro lugar, que no vive en la zona, tenga otra visión. Quizás ese funcionario vive en la zona, pero fue educado en otro lugar, bajo otras circunstancias, bajo otro expertise, y no entiende, ¿no? Y no le parece lógico. Entonces hace lo mínimo indispensable que él cree que está bien, claro, en su lugar de origen, ¿no? Donde está ahora. Eso es un tema que no se habla mucho, ¿no? Sobre qué decisión toma el funcionario. Si hay decisiones que son de manuales, que son básicas, que son lógicas, pero hay decisiones que son netamente vecinales, culturales y del barrio, que se tienen que solucionar lo más rápidamente posible, ¿no? Es a corto plazo. Hay situaciones que son de manual que son a largo plazo, pero lo de corto plazo tiene que darle una solución, no sé si inmediata, pero para satisfacción de todos, para controlar el mal humor también, no por el mal humor porque se quiera tener mal humor. Nadie amanece diciendo hoy quiero estar de mal humor. Todo quiere vivir tranquilo, criar a sus hijos, trabajar, cobrar, hacer su vida, ser feliz. Pero a veces hay agentes externos, como el de la violencia, como el delito, que impiden que uno viva, entre comillas, feliz o con el rumbo que uno quiere. Entonces, y a veces las autoridades no entienden ese tema de una manera en que nosotros queremos solucionarla. Entonces, no solo es de protesta, sino de propuestas. Uno tiene que llevar propuestas claras y propuestas reales y que se puedan realizar, ¿no? Que se puedan realizar. Realizables, exactamente, que no Exactamente, ¿no? sean Porque fantasiosas. si uno quiere, bueno, quiero tener un helicóptero por el bar, no, se va a complicar, ¿no? Pero de repente pedir una parada segura, o sea, ¿qué es una parada segura? Una parada segura es un puesto donde es un lugar donde estaciona el colectivo y tenemos un tótem. Donde tenemos el botón que anteriormente dijimos, y uno es como una parada, entonces uno de repente sabe que está ahí. ¿Ves? Esta es una parada segura. Vemos Muy de que bien. no solamente se espera el colectivo, sino que se tiene también un tótem donde uno puede tocar el botón, como dijimos anteriormente. Este es algo básico, esto. Y no solo es beneficioso para el que va a subir al colectivo, el cliente, el pasajero, sino también de alguna manera para el colectivero, porque el colectivero para, tiene una parada segura y sabe que puede requerir ante un accidente o ante una solución, o se siente descompuesto, o hay un pasajero que se siente mal, o de repente ya ha sucedido, que lleva una mujer embarazada, o lo que fuere, y esto hace de que él también vaya seguro, ¿no? Esas cosas que uno tiene que tener bien en claro que por qué es, no solamente es el bien de uno, sino el bien también de los trabajadores, en este caso del chofer. Y aprender en el mientras tanto a valerse por uno mismo con rutinas de autopreservación. Vos sabés que, vos que Totalmente, conocés bastante totalmente. del tema, es una cosa que es casi en algunos lugares una leyenda, ¿no? ¿Qué es esto del auto? ¿Cómo me autopreservo? Bueno, todos sabemos que hay una técnica, que hay una doctrina de autopreservación que engloba una serie de cuestiones, ¿no? Desde cómo planificar la seguridad familiar, la seguridad de la cuadra, la seguridad de la manzana, la seguridad del barrio, cómo Sí, establecer qué sí. delitos hay, cómo funciona la patrulla,
si realmente pasan, Una, si recorren, no recorren. fundamental, algo que tiene que haber un diálogo familiar, un diálogo constante, ¿no? Entre personas adultas, obvio, pero más con los niños, ¿no? Porque uno siempre exige al niño que esté bien en la escuela, que esté limpio, que duerma temprano, que coma sus alimentos que sean saludables, que tenga cuidado, pero bueno, a veces el tema de la seguridad es difícil que se sienten a hablar por el tema seguridad. Un ejemplo, un niño y de repente va alguien y le dice, mira, tu mamá me dice que, o tu papá me dice que te espera en la esquina, que me acompañes. Y el chico salió a hacer un mandado o salió de la escuela. Sale de la escuela y hay una Claro. señora, usted ve, no es como en las películas que sale uno un maleante con la cara tapada a secuestrar a un niño, ¿no? Son personas que son de alguna manera confiables y de repente le dice, bueno, acompáñame a la esquina, porque tu mamá está ahí y me dijo que vayas, porque tienes que comprar algo y el niño va y de repente puede llegar a ser secuestrado o violentado, lo que fuere. Entonces, una de las cosas básicas que tiene que tener es un código, una contraseña. Cuando el niño se le dice esto, el niño tiene que saber que el padre le dice, si llega a pasar esto, que puede llegar a pasar, esperemos que no, bueno, mi contraseña es, la contraseña es, no sé, Es muy bueno eso que viva decís, dice, es River, muy viva bueno. Boca, viva Boca. Mi abuelito está en casa, lo que fuere. Entonces el niño dice, bueno, ¿cuál es tu contraseña? La contraseña. Y entonces, ¿cómo que te sé? ¿Cuál es tu contraseña? No la sabe. Entonces el chico sabe que tiene que empezar a gritar, tiene que empezar a huir de ahí o ir con un adulto. Ese es algo básico. Y después de ahí, un montón de propuestas más que se pueden hacer a la familia para que estén de alguna manera resguardados y prevenidos. No quiere decir que esto suceda, que vaya a suceder. Siempre no quiere decir que esto suceda, capaz que no sucede nunca en su vida, pero si ellos, los chicos, van a crecer y nunca se van a olvidar de esa clave. Es más, nunca se van a olvidar que quisieron ser protegidos y que son protegidos por sus padres, ¿no? Eso es fundamental. Así que eso es algo que se tiene que educar, no solamente en las escuelas, bueno, también en la casa, cómo en diferentes formas de defensas. Básicas, bueno, o será sin entrar en pelea ante un secuestro, o sea, algo que se hace muy normalmente, es decirle al niño muy pequeño que si te quieren llevar por la fuerza, ¿no? Que todo su cuerpo abrace una pierna del delincuente, que todo su cuerpo, sus manos, es decir, y sus piernas, como es chiquito, no se abrace una pierna. Esto va a hacer que el delincuente no pueda caminar, tampoco se lo pueda llevar. Y el niño tenga la posibilidad de gritar y dar esos minutos para que pueda ser socorrido. Porque una cosa es caminar arrastrando un niño, otra cosa es caminar con 30 o 40 kilos de peso en un pie. Es interesante lo que decís, es muy interesante, es una de las tantas tips Y de de esos autopreservación. hay un Hay un montón que montón, no se hay centenares. Yo explotan, me quiero quedar con lamentablemente. esto por una razón de tiempo, Perfecto, porque vos sabés que el tiempo perfecto. es tirano. Seguro. Me quiero quedar con esta idea. Y sí enfatizar lo que me encantó que dijiste, no protestas sin propuestas. Si protestamos y tenemos el derecho a la petición y al reproche, pero que sea llevando algo, que sea proponiendo, que el reproche sea constructivo y no meramente destructivo. Y esto va a ser esta delgada línea roja o delgada línea azul entre las fuerzas del orden y la civilidad, vayan de a poquito imbricándose un poco más y participando, y quizá con mucha suerte y con tecnología volvamos a tener el viejo vigilante de la esquina al que se le daban las llaves de la casa cuando salíamos de vacaciones. Con Terrible, esta terrible, idea me quiero despedir, amigo. claro. Y esto me hizo Felipe, acordar, te claro, agradezco no tenemos más muchísimo. tiempo, ¿no? No tenemos más No, tiempo. no, no, ya se nos va el Listo. streaming. Si no, hay una Pero teoría del ya doctor volveremos a tocar este Slutsky. tema en la medida que Sí, lo sí. pidan los Bueno, oyentes y perfecto, los televidentes. porque si no, no solo es ilustrativo y de comunicación, sino que es educativo todo esto. Seguramente el que La escucha idea es que quede algo, le va la a idea no es servir. perorar, sino la idea es que a la gente le quede algo.
Así Y que mil tenemos gracias por acompañarnos en mucho estas más para hablar. primeras 2.0 que tenés televisivo, que esperemos que se repita pronto. Gracias, Felipe, Gracias. y a ustedes, amigos, los despido nuevamente diciéndoles, como siempre, hagamos entre todos que esto valga la pena. Que tengan Gracias. buenas noches. Gracias.